esta semana en parroquias de Galicia viaxaremos ata a cidade da Coruña para conocer a fondo o Concello de Oleiros. Estaremos no Castelo de Santa Cruz, nas principais praias de esta zona. Descubriremos os enclaves paisaxísticos deste paraxe e lles invitaremos a soñar e a perderse na inmensidade do mar. Ademais, estaremos con don José Carlos, párroco de Santa Cruz e Santa Eulalia de Lians. Visitaremos as súas parroquias, coñeceremos a fondo a varios dos seus fegreses e lle acompañaremos ata os estudos da cadena COPE onde colabora e ao Instituto Blanco Amor onde imparte clases. A 10 km da cidade da Coruña podes atopar o municipio de Oleiros, situado na península que separa as rías da cidade herculina e Betanzos. Oleiros converteuse nos últimos anos nunha gran área residencial grazas ás magníficas condicións de comunicación que existen coa capital. Este concello consta de 9 parroquias: Lians, Dexo, Dorneda, Iñáns, Maianca, Oleiros, Perillo, San Pedro de Nós e Serantes. Toda a costa oleirense ofrece numerosas e preciosas praias e calas, de fina e dourada area, dotadas de servizos e paseos marítimos que fan gozar a todos os visitantes. Santa Cristina, Bastiagueiro ou Mera son só algunhas delas. Ao longo de todo o municipio pódense contemplar fermosos e tranquilos miradoiros e parques, ideais para o descanso e a evasión. Miradoiros que en moitos casos invitan incluso a perderse e a relaxarse sentindo o vento e o sal na cara. O Castelo de Santa Cruz é un dos elementos máis coñecidos da zona, de visita obrigada. Este monumento pódese considerar o símbolo do concello. Este castelo encontrase situado nun enclave de gran beleza tanto natural como paisaxística, nun illote da enseada de Santa Cruz. Esta fortaleza foi mandada a construir no século XVI polo general Diego das Mariñas para completar o sistema defensivo da Bahía Coruñesa. Nos séculos posteriores foi perdendo valor estratégico ata converterse nun pazo da familia da escritora Emilia Pardo Bazán. Totalmente restaurado, este castelo encontrase a día de hoxe dedicado a investigación e divulgación científica. Ao redor da illa atopamos ecosistemas ben conservados e un precioso paseo litoral dende o que se pode visualizar toda a cidade coruñesa. A illa de Santa Cruz preserva todo o encanto típico das vilas mariñeiras, sen dúbida un lugar ideal para grandes e maiores. As praias son un dos referentes fortes deste concello. Bastiagueiro e Santa Cruz son dous claros exemplos. A primeira conta cun gran areal rodeado de zona verde, idónea para pasear e practicar deporte. A praia de Santa Cruz mestura mar, area e historia, dende ela podense gozar dunhas vistas privilexiadas e inmellorables do castelo. Hoxe queremos que coñezan a don José Carlos Alonso Seoane, o sacerdote encargado de dúas das parroquias desta zona que acaban de visitar, Santa Cruz e Santa Eulalia de Lians, cura mediático onde os haxa juvenil, ameno, divertido e sobre todo cercano. Este párroco comeza moi cedo a súa xornada laboral. Mi nombre es José Carlos, soy sacerdote en la parroquia de Santa Eulalia de Lians, San Pedro de Nós, San Jorge de Iñás y algunas capillas. Y aunque uno es sacerdote 24 horas al día, no puedo negar que la mitad de mi jornada la paso aquí, en este instituto, en Culloredo, en el Instituto Blanco Amor, donde imparto clase de religión a alumnos de 12 a 16 años. Don José Carlos soubo dende un primeiro momento gañarse os alumnos. A pesar de considerarse un profesor flexible e non moi exixente, recoñece que rematar o temario é unha tarefa obrigada que cumpre cada ano. No puedo decir que sea duro, porque no lo soy. Tampoco puede ser que sea la típica María. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar todo el temario, tienen que hacer todos los ejercicios, presentar trabajos en cada tema. Pero lo hacemos de un modo didáctico, un modo interactivo. Ellos plantean preguntas, siempre ponemos alguna película, algún documental, algún corto que hace relación al tema que estamos dando. O sea,
se hace una asignatura antes de vida, pero creo que se deberían decirlo los alumnos y no yo. Además de impartir clase en este instituto coruñés, su padre Alonso desplázase cada día rápidamente a sair do colexio para chegar a tempo a tos estudos de COPE Coruña. Ali participa no programa Así son as mañás. Como a un membro máis do equipo da redacción, o padre Alonso charla discernidamente ata que chega a hora de entrar no estudo. Un, dous, tres no aire, como se levase toda a vida diante dun micrófono, don José Carlos comeza coa súa sección adicada á actualidade religiosa. A súa participación nos medios comezou de maneira casual. Este párroco falador é de Characheiro, onde o Sasha leva xa 4 anos colaborando no sector da comunicación. Todo comezou cando nunha das súas parroquias empezou a gravarse unha serie de televisión baseada na vida dun sacerdote. Despois viñeron as entrevistas na radio e na televisión, as colaboracións, os espazos propios e agora pódese dicir que o padre Alonso é todo un profesional dos medios, capaz de transmitir, comunicar e entreter. El primer día que me puse en estudio, sí, fue, es que soy un poco de todo, porque iba a celebrar una misa para los moteros. Había una concentración motera en La Coruña, en la Torre de Hércules, que era cuando se quería declarar patrimonio de la UNESCO, el patrimonio de la humanidad, en la Torre de Hércules, y pues todo el mundo hacía alguna actividad. Y a mí me tocó, pues iba a celebrar una misa motera. Además eran de los moteros, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, militares, de España, militares, policías, guardias civiles de España y del mundo entero. Entonces esa fue mi primera intervención, me temblaban las piernas. Dende que colabora cos medios de comunicación, as anécdotas ocorren prácticamente de maneira continuada. Desde que la gente por la calle te dice, gente que no conoces de nada, pues te para. Yo el otro día iba pasando con un sacerdote, y yo suelo hablar en un tono un poco alto, y iba a seguir con un perrito paseando, y se dio la vuelta, y iba de chándal aquel día, y se dio la vuelta y dice, oiga, usted es el de la radio, ¿verdad? O gente que viene a la iglesia, viene a un entierro, viene a un funeral, viene a un bautizo, y cuando no saben que soy yo, cuando oyen las homilías, tenía, oiga, yo lo escucho en la radio, pues es, usted es el padre Alonso, ¿no? Entonces, cuando me dicen padre Alonso, dije, un oyente. Ao rematar nos estudos de COPE Coruña, toca seguir traballando. Tiago Méndez, ¿sigues por ahí, Javi? Sí, aquí sigo. Bueno, ha dicho claramente que el objetivo un año más, meterse en Lianz. A parroquia de Santa Eulalia de Lianz é a seguinte das paradas deste párroco. Esta igrexa foi construída no século XVII e é, ademais, un dos poucos exemplos do barroco rural que existen en toda a comarca das Mariñas. Este es el templo parroquial de Santa Eulalia de Lianz, demarcado en un rincón bucólico, rodeado de árboles, rodeado de un jardín perfectamente empedrado, muy hermoso. Una iglesia cuya decoración exterior está toda en la fachada, una fachada enmarcada por dos pilastras que hacen de jambas de las puertas, sobre la cual tenemos un arco truncado rematado en dos pináculos. Como detalle singular, la espadaña. Una espadaña en dos cuerpos, el primero con 4 arcos de medio punto donde está la campana y el segundo cuerpo tiene una cúpula que embellece este hermoso templo de arquitectura barroca rural gallega. Dende seu recuncho favorito desta parroquia, respaldado pola Virxe o Señor e a Cruz, o padre Alonso recorda o primeiro día que pisou este templo. Despois de pasar por Cangas, Santa Comba ou a Pobra do Carabiñal, lugares que o viron crecer e formarse como párroco, chegou a Santa Eulalia de Lianz, de so fai xa 6 anos, aínda que recorda aquel día como si fose onte. Foi un día moi especial, porque estaba, por un lado, arropado por mi familia. Yo soy de aquí al lado, de Coruña, que está apenas a 4 kilómetros. Estaba arropado por las personas de la parroquia anterior. Vinieron varios autobuses a acompañarme. Me habían despedido el domingo anterior en la parroquia que atendía y vinieron a acompañarme
pues a presentarme a decir que eso, que no venía solo, el hambre que tenían de Dios y yo el hambre que tenía de servirle, pues parece que me llenó. Tanto que desde un primer momento los vecinos se volcaron con él. Yo llegué un 2 de octubre y a los 6 meses pues celebraba pues una misa por mi madre que había fallecido 2 años antes. Y anuncié, pues no iba a anunciar un funeral por mi madre porque una era el tercer aniversario y dos porque la gente no la conocía. Y dije que iba a tener el día siguiente una misa por mi madre. Se llenó el templo. No la conocían. Nadie conocía a mi madre. Solo venían de mi familia, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos y yo. Y el resto de la iglesia eran feligreses que sin conocerla venían a arropar a su pastor. La iglesia de Santa Eulalia de Lianz es un verdadero referente no solo para los vecinos de la zona, sino también para todos los coruñeses y visitantes. Son muchas las parejas que quieren casarse en este templo. Tanto es así que cada año celebran alrededor de 100 bodas. A romántica paisaje o entorno rodeado de pinos y carballos o arquitectura de esta parroquia son algunos de los alicerces que elevan a muchas parejas a elegir este lugar. Por supuesto, las distendidas homilías y el carácter del padre Alonso son además un punto muy positivo. Tanto es así que el pasado año este párroco tuvo que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife para oficiar una boda. Vamos a ver, yo creo que son varios factores. El primero, la iglesia es hermosa, la iglesia está muy bien conservada. El segundo, el entorno. El entorno es bucólico, un atrio perfectamente conservado, arbolado, que da pues como amplía lo que es el marco de la iglesia, ahí para recibir a los novios, a los invitados, y luego tiene muchas facilidades, porque el aparcamiento que tiene en el entorno es amplio y no hace que no haya una sensación de ahogo cuando vienen una boda y otra a continuación. Al tiempo, como no, la publicidad que le ha dado la serie de televisión a la iglesia hace que muchas personas de la parroquia, sobre todo, pero también del entorno y de La Coruña, se acerquen a esta iglesia que está tan próxima a la ciudad para celebrar aquí esos momentos tan especiales como son la de unirse en santo matrimonio. Un día José Carlos soñó con tener una iglesia moderna. Dito e feito, como si de un deseo se tratase, este párroco cercano, amable, sobre todo entregado a su trabajo, vio cumplido su sono. Yo recuerdo haber estado en una parroquia, en un compañero mío, en Río de Janeiro, que tenía una parroquia moderna, junto con una capilla antigua, una freguesía muy viva, muy joven, muy vitalista. Y yo siento, confieso, el pecado de haber tenido envidia sana. Me gustaría tener una iglesia como esta. Bueno, envidia, hay que decirlo. Fue volver de viaje cuando el señor Zubir me llamó para comunicarme que vendría para aquí. Era exactamente lo que yo había visto en mi compañero, como si Dios me hubiera concedido el deseo, ¿no? Una parroquia joven, viva, de matrimonios con mucha chavalería, al templo, un templo clásico, donde se celebrarían pues eso, sacramentos, bodas hermosas, donde poder desarrollar una liturgia pues eso, calmada, pausada, y me fascinó. La vocación sorprendió a este párroco cuando con 20 años estudiaba psicología en la Universidad de La Coruña. Una visita a Roma abrióle definitivamente los ojos. Consciente de lo que realmente quería, decidió cambiar o diván por lo reclinatorio y el confesionario. Tenía mi novia, tenía mi vida, tenía otros proyectos, hasta que descubrí, pues eso, un día asistiendo a una celebración eucarística, como un sacerdote dijo: La iglesia necesita vocaciones, ¿por qué tú no eres uno de ellos? Se me iluminó una chispa por un momento, dije, no, yo no puedo ser, y apagué la chispa. Pero esos mismos días me encontré con un sacerdote que había sido profesor, que ahora está en el, que justamente este año cumple 50 años de sacerdote y está de misionero en Ecuador, que me invitó a participar en un retiro. Y en aquel retiro, pues vi que Dios me pedía algo más. Y vi que esa llama, esa chispa que había surgido en mi corazón, se convertía en una pequeña llama. Tuve la oportunidad en el año 85 de acudir a la primera Jornada Mundial de la Juventud en Roma con Juan Pablo II, y esa llama se convirtió en una pequeña hoguera. Y a lo largo de los 9 meses siguientes, pues esa hoguera se fue convirtiendo en un incendio, el incendio de la llamada vocacional. Ante esta decisión, familiares y amigos quedáronse doblemente sorprendidos. El día que lo dejé en mi casa se rieron de mí.
no se lo creyeron. El día que le dije a mis amigos, no, mira, es que mañana entro en el seminario. Es como si dijera, mira, mañana me voy yo de físico cuántico a la náutica, digo, a la NASA, perdón. Pues nada, pues me... sorprendidos. Mi madre no se lo creía. Mi madre ya me veía ejerciendo de psicólogo y el cambio del diván por el confesionario no lo entendía. También hay que decirlo que fue la persona que más me ha apoyado a lo largo de mi vida y estoy seguro que desde el cielo continúa apoyándome porque la siento a mi lado todos los días. Cando entrou no seminario, encontrouse cunha realidade completamente distinta á que esperaba, tanto é así que él mesmo recoñece que se sorprendeu moi gratamente. Foi curioso, porque yo cando cheguei ao seminario tenía unha idea, unha imagen de los seminaristas, dixen, estos son gente seria. Yo me imaginaba un convento, la gente de barba, con hábitos, pegada a las paredes del claustro, pasando por allí en silencio, meditabundo, hasta que llegué al seminario. Y me di cuenta que eran jóvenes del mundo, jóvenes vitales, jóvenes divertidos, con fiestas, claro, sanamente, todo desde los principios cristianos. Y aquello me dijo, esto es un mundo real, no es un invernadero donde se forman curas, no, es la vida real, chicos como yo, normales como yo, con sus defectos como yo, que deciden seguir a Jesucristo como yo. Entonces fue un tiempo que recuerdo con especial cariño, ¿no? Cuando entré en el seminario, miré hacia la fachada y allí hay una imagen de San Benito vestido de negro. Y yo recuerdo que le dije, llegué con mi maleta, acompañado de mis padres, miré para arriba y dije, Benito, cuando salga quiero salir como tú, vestido de negro, no de benedictino, claro, y como tú. La entrada en el seminario cambió a su vida para siempre. Yo estaba en una vida absolutamente alejada de Dios. Vamos, tampoco fue que fuera chabacana, pero sí, ni rezaba, ni iba a misa, ni practicaba, hasta que descubrí la vocación. Poco a poco me di cuenta que es que cuando Dios pide, cuando Dios llama, no llama un poquito, no llama un tiempo, llama para toda la vida. Creo que después de reír en el seminario, de llorar, de discutir, de pasar crisis, me voy, me quedo, como todos los seminaristas, ¿no? Eso sí, no me arrepiento en un solo día de ser cura. Pues cuando salí el día que me ordenaba, el día para ser diácono, el día 29 de junio del año 91, miré para la escalera, para Benito, gracias Benito, a San Benito, ¿no? Y ya me fui con mi sotana a la catedral a ser ordenado sacerdote. A pesar do paso dos anos, o padre Alonso segue sendo o mesmo. Si lo digo un román paladino, que sigo sendo un cachondo mental. O sea, las formas no me paran. O sea, parece que un cura tiene que ser encasillado en una especie de etiqueta formal. No, yo soy un cura grande, un cura que habla mucho y el que mucho habla, mucho hierra. A lectura, a música, a series de televisión e o fútbol son outras das súas paixóns. Yo tengo una pasión, que es el fútbol. Me encanta el fútbol y me encanta el deportivo. Y como comprenderás, con lo que ha pasado este año ha sido dramático, es casi una religión. Pero bueno, ahí estamos apoyando al deportivo hasta las trancas, como dicen mis alumnos. Bueno, en el seminario había dos grupos, los que eran del fútbol, los futboleros, y los teóricos, los que tomando un café desde la ventana, miramos, animamos al equipo. Jugaría de ala, ala equipo, pero no de... El físico nunca me ayudó mucho. O seu amor polo fútbol fíxolle incluso famoso cando España ganou o Mundial. El año pasado celebré una boda el mismo día en que jugó la final España con Holanda. Y esa boda la celebraba yo y era de un holandés y una española. Entonces yo le aposté era un traumatólogo, un chico joven, Johan, que íbamos a ganar nosotros. Y él, por supuesto, tiraba por su selección. Hicimos una apuesta, pero la mujer no nos dejó por aquello que eran tiempos de crisis y por sentido común, porque los curas no debemos apostar y los recién casados tampoco. Pero como yo no quería dejar el hecho así impune, me fui a las 10 de la noche a una imprenta de un amigo mío, encargué una camiseta con el número 9. Sabéis que los jugadores de fútbol holandeses son Van Nistelrooy, Van Gaal, pues yo le pasé una que era Van a perder y se la entregué al final. Tal cosa no hiciera porque salí en todos los telediarios del mundo mundial, de la BBC, de Perú, de Argentina, de España. Todo el día yo me morí de vergüenza porque, claro, era una cosa íntima de la iglesia. Por la tarde toca seguir trabajando, en este caso en la parroquia de Santa Cruz. Allí, entre el despacho parroquial, la sede de Cáritas, los cursos de preparación y catequeses, confirmación y matrimonio, los ensayos de coro y a misa de las 7 de la tarde, o padre Alonso está prácticamente toda la tarde ocupado.
A sede de Cáritas reparte fundamentalmente alimentos, axudas para pagar o aluguer, facturas e incluso se intenta dar traballo a xente sempre que sexa posible. Entre 15 e 20 familias aproximadamente achéganse cada mes ata esta sede. Un porcentaje bastante elevado de gente de extranjeros y después es la media es gente pues joven con hijos pequeñitos y bueno, pues eso, o sea, que necesitan una ayuda, o sea, están en una situación muy precaria y bueno, pues necesitan desde pues, leche de continuación, cereales para los bebés. Pues de todo. A pintura é outra das actividades que se realizan nesta parroquia. Raquel é unha das asistentes, leva xa varios anos pintando e está convertida en toda unha artista. Esto hace muchos años que empezó, ya digo, hace unos 10 años más o menos, que empezó a venir por aquí una señora que le interesaba pues hacer más que nada pues enseñar lo que ella había aprendido y yo empecé a venir con mis hijos y aquí me he quedado. Bueno, yo ya venía a la parroquia, fui catequista durante muchos años hasta el año pasado y bueno, pues aquí estoy. Don José Carlos, consciente da necesidade de preparar ben as parellas de cara ao matrimonio, organiza dende fai anos cursos prematrimoniais que están impartidos por outras parellas xa casadas. Don José Carlos vio la necesidad, ¿no?, ante el número de matrimonio de parejas que querían casarse en la parroquia y entonces contactó con unos cuantos matrimonios que estábamos cerca y podíamos ayudarle. Ayudar a las parejas jóvenes acercarse un poco a lo que es el matrimonio por la religión católica, acercarlos un poco a la realidad, que hoy por hoy las parejas andan un poco desperdigadas por ahí, y les tratamos temas normales de la vida que les va a acontecer, lo que es el matrimonio, lo que son los hijos, la familia. Les contamos un poco, sobre todo lo que le contamos son nuestras experiencias. Ana e Luis casáronse fai un par de anos nesta parroquia. Recientemente foron pais por primeira vez. Ningún dos dous era de Santa Cruz, pero a boa fama do párroco e o entorno leváronlles a escoller este sitio. Tanto eles como a familia quedaron encantados. Muy bien, muy bien, muy bien. Vino familia mía y que son muy practicantes y muy religiosos y encantados. Distinto y eso que es gente que está muy en el entorno y encantado. Sí, muy bien. O sea, cura lo mejor, vamos, de la boda. Otro caso muy diferente, o de María Estrella, conocida como Chichita e Idilio. Levan casi 50 años casados e o seu foi todo un flechazo. Tantos años juntos dan para moitos momentos e moitas anécdotas. Aquí, en este pueblo, yo nací en este pueblo, ¿no? Y me bauticé en la parroquia de aquí. Y bueno, pues con las cosas de jóvenes que estábamos por aquí, por el puerto y por todo esto, y bailando creo que fue también. Sí, sí, sí. Me invitó a bailar y yo bailé, y después ya se quedó él conmigo y yo con él. Pues 46 años. Sí. ¿Puedo contar una anécdota respecto a los 46 años? En los 25 años de casados hemos tenido la suerte de celebrarlo en Canaán. Sí, Jerusalén, sí. Jerusalén, por supuesto. Sí. Estábamos tan emocionados con el viaje a Jerusalén que no habíamos reparado en que cumplíamos 25 años de casados, sí, estando en Canaán. A Igrexa de Santa Cruz, deseñada polo arquitecto manchego Miguel Fisac, é unha verdadeira obra de arte, onde predominan as formas redondas. O seu exterior presenta a forma dunha concha. A construción foi íntegramente realizada en formigón armado in situ, fora da cuberta e as súas vigas, que se conforma con elementos prefabricados deste mesmo material. By the morning won't. Se trata de una iglesia muy peculiar. Una iglesia que para la gente acostumbrada a los templos barrocos o románicos, pues resulta una iglesia fría. Pero realmente es una iglesia que, tanto arquitectónica como litúrgicamente, es perfecta.
O espazo sacro é presidido por un Cristo de bronce, sereno e estilizado, creado polo artista Pablo Serrano. Este escultor, xunto co Xenial Oteiza, foi colaborador habitual de Miguel Fisac nalgúnas das súas igrexas. If you promise to stay conscious, I will try and do the same. Well, we might die from medication. Tiene la iglesia tres significados, por tres colores. En la parte del pueblo, en la que justo de espaldas a la cámara, tenemos el color azul, que significa que el suelo, el pueblo aspira al cielo y hacia donde mira. Al fondo tenemos a los lados el color amarillo, que es el color del trigo, puesto que en la mesa se pone ese pan de trigo que se transformará en el cuerpo y sangre de Cristo. Y tenemos también como otro signo en la Eucaristía, en la cabida del Santísimo, que está pues, recogida, tenemos el color rojo. La luz roja, la luz del Santísimo. La marxa dereita ao muro desdóbrase dando lugar a unha capela íntima tinguida pola coloración vermella das ventás, que difire coa luz tenue ou branca do espazo central. Todo ten unha simboloxía dentro da apracible sinxeleza e austeridade. En esta iglesia tenemos muy bien distinguidos los lugares de la celebración. Él concibió, el Vaticano II concibió tres lugares: la sede, la palabra y la liturgia eucarística. Por tanto, él los separó. Y lo único que hay en el altar no hay más que la cruz. Por supuesto, el señal donde nos redimió Cristo, la señal de la cruz donde el Cristo, donde Cristo murió para salvarnos. Y el altar está a un lado. No encontraréis muchas iglesias en España que tengan el altar separado del pasillo central. É precisamente nesta igrexa onde ensaia o coro, un coro formado por un grupo de pais que xurdiu un pouco por casualidade fai xa 2 anos e que pon cada domingo a nota musical a Eucaristía. Pues creo que un poquito de broma con los profes. Cogieron a los papás de la catequesis y dijeron, venga, necesitamos gente para cantar. Y las mamás que somos decididas arrastramos a los papás y venga, tirando para adelante. Las canciones no las elegimos nosotras. Ahí el profe. Las van por tiempo litúrgico. Entonces les fijamos. Hay una serie de cantos ya preparados para cada tiempo. Nos juntamos un poquito antes y les decimos: hoy vamos a cantar esto, 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 esto. Como de un año a otro, de un tiempo a otro, más o menos se van acordando, pues va saliendo, ya lo habéis visto. Pues aquí os dejo con una de mis aficiones favoritas, la música, junto con el cine, la lectura y también el fútbol, el deporte.
Esta ha sido mi jornada en una parroquia distinta. No es ni rural ni urbana, sino que es una parroquia de un barrio residencial de las afueras de una gran ciudad. Forma parte de una zona pastoral de la que habéis podido conocer algunos de sus templos y forma parte de esa gran familia formada por gentes de todas las naciones, de los cinco continentes, podría decir, que formamos una fe, una iglesia, una familia en torno al altar. Es una pena que no podáis disfrutar de la multiculturalidad de los domingos, de gozar de esta fiesta que es la misa de cada domingo. Pero espero que tengáis oportunidad pronto de venir a visitarnos. Un saludo desde Santa Cruz.